Mire, hasta hace poco la prolongación del TPS era un ruido en Honduras. Andaba alguna gente buscando cuáles eran las causas. Hoy se han dado cuenta que la política norteamericana no depende de los vaivenes o de lo que digamos nosotros en Honduras. Y ellos se han dado cuenta que la población amparada en el TPS tiene un papel fundamental en las oportunidades de empleo que hay en Estados Unidos. Entonces debemos de sentirnos satisfechos de que hayan prolongado la estadía del TPS. Y ahora, como dicen otras personas, hay que luchar por ampliar la cobertura del TPS, porque más hondureños que tienen dificultad de residencia en Honduras, buscarle alguna protección temporal. El otro elemento de las elecciones de medio término en Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones de medio término son lo que en América Latina le llamamos referendo revocatorio. Y como habían quedado las elecciones generales en Estados Unidos, donde fueron realmente reñidas entre la visión de Trump y la de ahora, se creía en los Estados Unidos que pese a todas las debilidades que hay en inflación y todo eso, el gobierno norteamericano iba a salir mal parado. Pero hoy en Estados Unidos la lucha no es entre demócratas y republicanos, es quienes están más a la extrema derecha y quienes están más a favor de las libertades, ya no públicas, sino las libertades individuales de cada persona. ¿Se imagina usted que hay localidades en Estados Unidos que hubo plebiscito sobre si apoyaban el aborto o no lo apoyaban? Y todas fueron ganadas por los que apoyaban el aborto. Así de complejo es hoy la sociedad, va. Y nosotros seguimos creyendo que hay que distinguirnos de quiénes son derecha y quiénes son izquierda. La población no, la población anda buscando cada día más libertades individuales.